esos grabados originales de Dalí. La única colección completa es la que estamos viendo hoy aquí en Cochabamba, gracias a la Fundación Funiben, la Fundación Universitaria Iberoamericana, y gracias al esfuerzo y al trabajo de nuestros colegas de Elín y de Juan Sánchez del Centro Cultural, que han permitido traer esas obras hasta Cochabamba. A los países hermanos, igualmente a Italia, por haber hecho el esfuerzo de traer estos personajes que hoy, si bien están en el más allá, pero hoy llegan a nuestra memoria, y que mejor pueden estar a la disposición. De entidades empresariales privadas de Cochabamba, nos sentimos muy orgullosos y honrados de poder participar y colaborar y apoyar este tipo de eventos, habida cuenta de que esta exposición de Dalí y de la Divina Comedia de Dante Alighieri realmente es la primera vez que viene a Cochabamba, la primera vez que todos los cochabambinos vamos a poder apreciar esta exposición magnífica, y queremos agradecer a las embajadas de España e Italia aquí en Bolivia. La forma en la que está armada, en la que está montada toda la exposición, está muy bien pensada. O sea, la curaduría es muy buena, está muy bien pensada. Entras, como se diría, adentrándote al mismo libro, ¿no? Empiezas por el infierno, vas al purgatorio y recién al final llegas al paraíso, tal como lo haría Dante. Y obviamente está cargado de todo el simbolismo, toda la carga emotiva, todas las sugerencias que nos hace Dalí en sus pinturas. Es muy interesante ver cómo va cambiando entre un trabajo muy suelto, muy libre, a obras mucho más duras, mucho más trabajadas. Es una exposición de 100 xilografías que está recorriendo varios países de América Latina. De hecho, de aquí se irá para México. Y para nosotros es realmente un día muy, muy feliz poder haber traído esta exposición a Cochabamba, porque entendemos que es una exposición de suma importancia para que los cochabambinos y las cochabambinas puedan acercarse, aproximarse al genio surrealista Salvador Dalí y conocer también, como no, la obra de Dante Alighieri y la Divina la Comedia. Y creo que la puesta en escena, la preparación, la forma en que están dispuestas las piezas, llama a la reflexión, pero también a repensar la época. Estamos hablando del 1350 cuando se escribió la obra, y 70 años atrás cuando se pintó esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros? Entonces, creo que es un ejercicio de reflexión importante. Al final del día, este es el arte para todos. Salvador Dalí, un gran artista español, y obviamente donde ilustra a Dante, que es igual a un gran poeta, y realmente no solamente se queda en La Paz, sino viene a Cochabamba. Viene aquí a todo lo que es este Palacio de Simón y Patiño, un escenario tan importante, y estamos realmente admirados por la obra de este gran pintor de Salvador. Estamos convencidos de que va a tener una gran afluencia de gente. Yo le agradezco al embajador de España, le agradezco al embajador de Italia, a toda la linda gente que ha hecho posible que traigan a Cochabamba esta exposición tan importante. Me parece fundamental para Cochabamba que haya llegado un artista de la envergadura de Salvador Dalí, y el esfuerzo que haya hecho la embajada italiana, la embajada española, Funiber, el Centro Patiño, la alcaldía y la Federación de Empresarios Privados para traer algo tan importante aquí. Reflexionar alrededor de estas obras nos va a permitir a nosotros abrir nuestra mente. Recordemos que la mente es como un paracaídas, funciona mejor cuando está abierta, y estos cuadros precisamente lo que hacen es abrirte a nuevas perspectivas, a nuevas miradas, y qué mejor que conocer de primera mano lo que está viviendo acá Cochabamba, y lo va a hacer durante estos siguientes 42 días. Es para aplaudir y para ver una y otra vez, no solo una vez, sino varias. Junto a la Embajada de Italia, la Embajada de España está presentando en Cochabamba una exposición de 100 grabados de Dalí que reflejan la Divina Comedia.
comedia de Dante Alighieri. Es una obra magna de la literatura italiana, puesta de manifiesto por un artista magnífico de la historia del arte español, Salvador Dalí. Es una posibilidad para todos los cochabambinos de venir y apreciar este diálogo entre dos grandes del arte y de la historia universal y poder disfrutar de lo que significa tener una obra de primer nivel en Cochabamba. Esta obra ha viajado, esta exposición ha viajado por varios países de América Latina, por Brasil, Chile, ahora está en Bolivia y desde aquí se irá a México para continuar este periodo. La instalación que han hecho para la exposición es muy bella, llevándote por todos los pisos, ¿no?, de lo que era de la Divina Comedia. Y me parece bellísima hasta ahora poder realmente ver algo que ha sido creado hace tanto tiempo por semejante maestro. Es bastante emocionante. Para la Fundación Patiño, sede Cochabamba, es un evento muy significativo que convoca a niños, jóvenes, adultos, la población en su conjunto. Tener la exposición de Dalí en nuestras instalaciones y abrir las puertas para que toda la sociedad cochabambina conozca sobre el trabajo, sobre la obra de estos dos grandes artistas, nos parece algo fundamental. Confiamos en que la educación impulsa la cultura y la cultura fomenta la educación. Una forma de concretizar eso es a través de la exposición.